Cambiamos de tema, tenemos que hablar de lo que dejó este importante movimiento de personas que decidieron llegar hasta la localidad de Monte Carlo para participar de la conferencia de escuelas alemanas que tuvo como sede al Instituto Carlos Culmey. Fueron varios días de intenso trabajo por parte de los integrantes de la administración del instituto, de docentes, de estudiantes, de padres. Y esto ha generado un movimiento importante en la localidad de Monte Carlo porque fueron más de 150 las personas que estuvieron en la capital nacional de la orquídea. Gran demanda de alojamientos, movimiento importante de remises y transfer para buscar a los visitantes en el aeropuerto. Bueno, nosotros compartimos un balance con el representante legal del Instituto Carlos Culmey, Norberto Ballestorfer. Fueron días un poco agitados, pero bueno, hoy ya más tranquilos y agradecidos por la cantidad de personas que nos visitaron, la cantidad de colaboración que recibimos tanto del personal, docente, no docente, administrativo, de maestranza, los padres y los mismos alumnos para que este Encuentro Nacional de Escuelas Alemanas haya sido un éxito. Tuvimos más de 150 inscriptos de 20 instituciones educativas argentino-alemanas del país y una de Montevideo, Uruguay, que también nos visitó. Se ofrecieron 6 talleres el día viernes por la tarde, 6 talleres el sábado por la mañana, 2 plenarios, uno de ellos el viernes por la mañana después del acto de apertura y el segundo de ellos el día sábado por la tarde. Como te decía, han participado de estos talleres más de 150 miembros de comisiones directivas, directivos, coordinadores de alemán, docentes, y bueno, ha sido sumamente positivo para todos los visitantes y también para nuestro personal que participó de estas capacitaciones. El tema fue gestión de cambios, así que los distintos talleres se basaron en el tema del encuentro, pero hubo charlas más específicas para miembros de comisiones directivas, otros para directivos, para docentes, así que fue un abanico de posibilidades para cada uno de los participantes. Nosotros tuvimos una logística muy grande en cuanto a traslados, ya que el 95% de los participantes vinieron en avión, así que tuvimos una empresa local de remises, una empresa de combis de El Dorado, que estuvieron todo el tiempo trasladando a las personas que participaron del encuentro. Así también los hoteles estuvieron completos en la localidad, incluso se alquilaron algunos alojamientos mediante Booking y otros de los participantes estuvieron alojados en El Dorado. Le estuvimos ofreciendo un cóctel de bienvenida el día jueves por la noche, break viernes a la mañana, el almuerzo, viernes al mediodía, nuevamente un break el viernes por la tarde, el viernes por la noche una cena que ofreció la comisión directiva y ese día estuvimos desde las 8:30 de la mañana con las acreditaciones hasta las 0 horas cuando decidimos terminar la jornada ya que el sábado había que continuar. Nuevamente el sábado los recibimos con un break tempranito, el almuerzo al mediodía y luego a las 15:30 se realizó un brindis de despedida que llegó alrededor de las 17 horas y con eso se dio cierre al encuentro.